Amigos, amigas y familiares, esta es una de las formas más seguras de ver el eclipse. Miren aquí cómo se pueden observar que ya está las medias lunitas, es la proyección de la sombra, de las sombras. Ahí se ven las medias lunitas. Ahí se ven muy bonito este fenómeno. Miren ahí, podemos observar las medias lunitas. Miren, aquí más medias lunitas. Miren, ahí están las medias lunitas. Ya. Miren amigos, amigas y familiares. Sorprendente lo que vemos. Cómo se ven las medias lunitas, aquí se proyecta la sombra, la entrada del sol. Mira las sombras cómo se ven, ¿verdad? ¿Ya viste cómo se ven las sombras, hijo? Sí, es lo que andamos grabando. ¿Mi mamá ya las vio? Ya está. Mira, Mayra, ¿ya las viste? Miren, esta es la forma más segura de verla, de ver el eclipse. Ahí está la proyección. Miren, regalos que nos da la naturaleza. Miren amigos, amigas y familiares, muy bonitos regalos que nos da este día la naturaleza. Yo lo viví en 1991, pero bueno, estaba nublado y pues la verdad no lo apreciamos bien. Hoy sí es diferente, hoy están dando las 12, estamos llegando al punto exacto de este eclipse, aproximadamente nos faltan 8 minutos para llegar al punto exacto del eclipse. Están dando las 12. Recuerden que estamos aquí en las fiestas patronales de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit, México. Miren, ¿ya vieron? ¿Ya vieron qué bonito? Miren amigos, amigas y familiares, qué bonito se ve. Miren, se está poniendo todo silencio. Las aves, yo las veo que empiezan aquí a moverse. Ahí. Ese gallo yo lo veo desconcertado. Las gallinas así como que están en suspenso, pues van a decir, pues ¿qué estará pasando? Y seguimos viendo la proyección. Esta es la forma más segura de verlo, a través del follaje de los árboles. Miren, miren el comportamiento de las gallinas. Qué extraño. Miren, no es común este comportamiento de las gallinas. Algo están percibiendo, miren el gallo.